concluye la final de los 200 metros espalda con el puertorriqueño Yesiel Morales en la cuarta posición. Una carrera donde se establece también una nueva marca panamericana, lo que indica el nivel, la velocidad, cómo se compitió, cómo se nadó. Pero dame tu perspectiva de cómo se dio esa carrera. Yo tomé un riesgo en los primeros 150 metros de tomar mi tiempo, entrar en la carrera para poder cerrar duro. Lamentablemente yo pensé que le había ganado el muchacho al lado mío. Mido 5'9", el muchacho mide 6'5". En mi mente yo iba adelante de él, yo veía sus brazos. Tocó adelante, todo mi respeto a él, 1'57". Yo a 1'58", es mi mejor marca. Él no la logró, yo tampoco. Al final del día somos todos competidores, todos tenemos el mismo sueño. Viendo las carreras de acá, pudimos apreciar que corriste quinto prácticamente, pero es en los últimos 50, mejoras a cuarto. O sea, que cerraste duro, cerraste más fuerte. Pues, yo tengo muchos sueños, yo amo mi país. Antes de tirarme estaba escuchando la canción de PJ Sinzuela, Vamos a celebrar. Yo amo Puerto Rico con todo mi corazón y yo muero en el agua cada vez que me tiro. Gane o pierda, yo lo doy todo por mi país. Lamentablemente no toqué ahí cuarto por nada, pero son cosas que me van a estar en mi mente cada vez que cierre los ojos antes de dormir para lograrme llegar a París. Oye, fueron tres platas en San Salvador, fuiste candidato abanderado. Esto no se acaba aquí, hay mucho todavía hacia adelante. ¿Qué es lo próximo para ti? Las Olimpiadas París 2024 ha sido mi sueño desde que nací y yo lo voy a lograr en el nombre de Jesús. Dios va a estar conmigo todo el camino, estoy en un nuevo equipo, confiado, y mi meta es hacer la final olímpica. No va a parar aquí, estoy con nadadores que han ganado medallas de oro olímpicas y todo, y yo voy con todo. París 2024, allí nos vamos a ver. Amén. Y vamos a volver a hacer esto otra vez en condiciones más felices. Claro que sí.